Señoras y señores, ingresa a la Universidad Nacional de San Juan, ya espera en su campo también Neuquén Rugby Club en esta nueva Top 8 cuyano de rugby. Señoras y señores, a punto de comenzar el kick será del Neuquén Rugby Club aquí en Pocito, en el Universitario Rugby Club en la provincia de San Juan, el Top 8 a punto de iniciar. Pica la pelota Francisco Puricelli y da inicio al juego. Cuando la pelota la tiene Julián Aguiar, intenta avanzar el rack de la universidad para defender la pelota. Lo propio los jugadores de Neuquén, allí está atacando Javier Miodoski, intenta Universidad ganar metros en su campo de juego, abriendo el juego ahora Landa, va para Funes, Funes que va con más y va al piso. Finalmente Javier Falcón, el número 11, otro rack de defensa, Landa que saca esa pelota para José García Cantoni, que la defiende en el piso, la cuida y hay infracción. Pelota que va a favorecer a Neuquén en la primera decisión arbitral que toma Emanuel Núñez, el árbitro de este partido. Le va a dar al arco, le va a dar a las Haches, el número 13. Bueno, me puedo equivocar. Oh, claro. ¿Qué le pasa? Es una meta también de llegar, es un gol. Qué bárbaros. ¿Cómo estamos en este día domingo, eh? Totalmente soleado, hermoso, viento del sector sur. Y yo sin campera, siempre bien empilchado. Álvaro Semdorf para hacerlo. Midiendo, sacando conclusiones, tomando el tiempo del viento. ¿Cómo juega el viento cada vez que hay un remate hacia la H del sector norte de la cancha de los Patos? Vamos a ver, y por ahí no es bueno tenerlo a favor. Vamos a ver, va Semdorf afuera. No le dio a las Haches, ¿viste lo que te decía? Por ahí se va muy rápida, por ahí no toma el efecto que quieren. Y cero para Universidad, cero para Neuquén, la primera del partido. Se salva Universidad, y Landa que sale. La patada buscando la derecha, finalmente cae en manos de la gente de Neuquén. El rack de defensa del equipo visitante, la pelota que va con Vichich. Intenta Vichich, defiende el equipo del sur. Dame rápido, dijo por ahí Emiliano Leighton, que ahí va al piso. Hay formación. Es para Universidad, vamos a ver. Alex Crown, Ivo Rodríguez, para darle juego en el primer tiempo aquí en la provincia de San Juan. No, tarde, tarde ya, ¿no? Sí, ventosa. Ahí está Universidad jugando. La sacaron rápido ahora para Ivo Rodríguez. Juega para Funes adentro otra vez. No pudo controlarla finalmente el jugador Leopoldo Más. Hay Nocon y hay otra vez Scrown. Esta vez la pelota, la posesión es de Neuquén. Cuando necesita gorro, se tiene que cubrirse, hágalo, por favor. Qué bárbaro, ¿no? Pelota que juega rápido ya Camilo Barrio Nuevo, abriendo el juego ahora Neuquén, otra vez para que vaya a buscar la Puricelli. Bien, la hizo el jugador Neuquén, allí llegó Gutiérrez y lo tumbó con pelota y todos. Defiende Universidad por ahora la posición. Pelota que tiene otra vez Facundo Gatica. El rack de defensa es del equipo visitante para cuidar la posesión de la bocha. Descargando por la derecha otra vez para que vaya Escaleta, el capitán del equipo neuquino. La pelota al medio para que vaya controlando Leighton. Epa. Chocaron. Y la línea sigue siendo de Neuquén para tener la pelota. Gabriel Muñoz. Busca Gabriel Muñoz. Quedó
en una posición a mala el Sapo Pérez, por eso la pelota otra vez ahora es de los neuquinos. Va Matías Escaleta, cuida esa pelota. Un partido duro se hace, ¿eh? Andá ya a marcar, eso es lo que hace Guillermo Palacios ahora. La anterior. Será de Universidad. ¿Fue offside? ¿La tiraron hacia adelante los de Neuquén? No vi, la verdad. Bien. Cristian Murciano, que ya va también cambiando su modo de arbitrar de otros deportes que, la verdad, que no nos interesan y que hemos apostado a estos nuevos deportes, ¿no? Totalmente. Ivo Rodríguez. Después hay comentarios que me llegan de los comentarios que yo hago acá de Murciano que son buenos algunos. Todo positivo. Gana Universidad, ahí va Ivo Rodríguez, la patada buscando ganar metros en el ataque de Universidad. Responde muy bien Emiliano Vancela. En el fondo le va a quedar a Juan Ignacio Landa. El flecha amaga para un lado, se saca la marca, va con Ivo Rodríguez que le pone velocidad contra la línea. Intentan agarrarlo y no, y se había ido. El line será de Neuquén, es lo que dice el juez de línea. Pie afuera creo que fue, ¿no? Creo que alcanzó a poner pie afuera. Yo lo vi también. Algo veo todavía. Linda la tribuna también, ¿no? Enseguida ya hemos mostrado todo el color que tiene el Universitario Rugby Club, sí. A buen observador. Va a guiar al piso, a guiar. El penal es para Universidad. ¿Era el Hértora? ¿De ahí? No. A ver. Lertora que va de ahí a buscar ganar metros, sí, calculo, exactamente. Pelota afuera. Y Universidad que arrancó de a poco ahora, ¿no? Arrancó de alguna manera regulando, aguantando el partido lejos de su H. Más allá de la chance que pudo tener Neuquén de abrir el marcador. Bueno, es lo que sucede. Palacio que la tira larga. La bajaba Aguiar ahora para Rodríguez y Rodríguez que va con el Chacal. Mauricio Funes con toda la fuerza ganando metros otra vez para Rodríguez. Jugaron para Julián Aguiar al piso. Aguiar, el rack de defensa ahora es para que Universidad salga jugando con Landa. Y ahí va nuevamente Javier Falcón. Sigue Falcón. Van y vienen otra vez para Rodríguez. La defendió bien Universidad en esta. El Sapo. Santiago Pérez que no podía. La pelota queda otra vez del lado de los patos, Landa que va, Landa que encontró el hueco, la hizo bien. ¡Ay! Se le fue larga a Javier Miodoski. Retrotrae la jugada. Bueno, le dio 3 metros. Allí está otra vez Rafael Lertora para darle. Claro, el viento en contra hace que no busquen la H, sino que ganen metros de esa manera. El equipo de Héctor Gómez. 0 para Universidad, 0 para Neuquén en este top 8. Patricio Videla que pasa la pelota, director del partido. Está Patricio, ahora entiendo por qué. Todos los preparativos y todo el espacio que tuvo Sama TV para estar acá, ¿no? Murciano le dice, usted venga a las 9:30, tuvo 9:31 acá. El relator acaba de llegar, somos sinceros, ¿no? El comentarista estamos esperando porque está haciendo el asado. Guillermo Correa que va otra vez ahora para Gutiérrez, Gutiérrez para Rodríguez, Rodríguez que abre por ahí para Falcón, la tiraron larga y a buscarla. Señoras y señores, en el fondo gana Neuquén. Fue un buen avance de Universidad. Me parece que jugando de manera inteligente contra el viento, ¿no? Cuidado, señor estimado, que esa guinda pasa cerca. Hay salida de Neuquén. La pelota, vecina. Ahí está, mira. Vecina, la pelota.
en el line Guillermo Palacios. Irá largo otra vez para Aguiar. Esta vez no llegó. La pelota le va a caer a Joaquín Sepúlveda. Otra vez ganando esa pelota Universidad. Reclama la gente de Neuquén. Detiene el tiempo. Lo llama el capitán. Explicándole justamente cuál es la decisión que ha tomado el árbitro y por qué ha marcado a favor de Universidad esa falta. Dando ok para que continúe el cronómetro. La tiraron bien larga. Y Universidad, que está cada vez más cerca de la línea de conversión. Y ahora te quiero ver, porque es una buena posibilidad para abrir el marcador, sin lugar a dudas. Guillermo Palacio, que tiene que ajustar un poco. Claro, no es fácil por el viento, lo volvemos a decir. Está bastante fuerte el viento aquí en Pocito. Pero allá buscándolo a Guiar, baja la pelota esta vez para que vaya García Cantoni. Con toda la fuerza, Universidad en el rack de ataque. La formación del convoy. Y ahora la falta es para el Neuquén. Que respira por ahora, mira, apenas 5 metros, ¿no? Estimados, cuidado, el pelotazo. Mirá cómo la bajó. ¡Qué nivel! ¡Claro! Qué... ¡Salude cuando esté a cámara! ¡Claro! Usted ¡Tóqueme! ¡Claro! ¿Cómo hablaba cuando estaba dentro de la cancha? ¡Sí, sí hable ahora! ¡Claro! Dentro de la cancha hablaba un montón. Cobraba poco, pero hablaba muchísimo. Y ahora... ¡Claro! ¡Exactamente! He dado tantas explicaciones en algunas canchas, en las otras no. Saludamos a la gente de Ovalado también, que está por ahí, querido mono. Ahí está la pelota que va jugando la Landa. Largo el pelotazo por ahí, no pudo esta vez. Más el que recupera es Matías Escaleta y va con todo. Parecía que tenía más envión. Llegó a la formación de defensa de Universidad y allí nomás quedó la pelota. Tratan de abrirla, la cuidan por ahora, la sacaron finalmente para Francisco Sepúlveda. Con toda la fuerza, el que va es Augusto González también. ¡Epa! Mucha energía en esa jugada y otra vez para Puricelli. Descargando ahora para Matías Escaleta. Defiende esta vez Universidad con todo lo que tiene el ataque de los neuquinos. ¡Epa! Por uno, por dos, recupera Universidad y ahora cuidarla, defenderla. La pelota dice que es de Neuquén. El árbitro Emanuel Núñez. Ahí está jugando otra vez Camilo Barrio Nuevo. Se desarma la formación del scrum. Hay infracción. La pelota es para Universidad. 33-1 de la televisión digital. El canal de la Universidad Sama TV. Campus Deportes. La cámara es de Cristian Murciano. Le gusta venir al rugby murciano, veo. Ya es una cuestión que él lo elige. Arriba la pelota. Sí, sí. Sí, no, no, es que nosotros tenemos esa libertad, sin lugar a dudas. Le decimos, a ver, empezamos por Murciano. ¿Qué es lo que querés? Rugby, listo. Y el resto le tiramos lo que venga. No, no, no. ¿Eso quiere decir que usted está donde se fue ese lado también? Arriba Gutiérrez, va para ahí, bueno, nos metamos en el partido, va con Landa y ahora Pérez, era buena, Pérez que sigue como un tractor metiéndole toda la polenta, la pelota queda otra vez para Rodríguez que va sacando por allí con el jugador Palacios, Universidad que en la mitad de la cancha trata de avanzar, va con Pérez y ahora hacia atrás con el jugador Javier Miodosky, mira Miodosky. Una tromba. El gigante de Universidad y va con Aguiar ahora. Julián Quebal, número 5, lo tumbaron. No anduvo demasiados metros porque la formación liderada por Emiliano Leighton impidió el avance y a correrla ahora sí para que vaya Emiliano más. La pelota afuera.
Y la reposición es de Neuquén. Por momentos entretenido el partido. Regulan los dos. Cada vez que hay viento son partidos así, por lo menos aquí en esta cancha, ¿no? Cada vez, la otra vez. Usted estuvo en el Sonda también, ¿no? No. Claro, no. Bueno, acabamos de decir que Luis Elige no va a estar en un día de Sonda a 37 grados acá. Pero ese día, digo, hablando en serio, también hubo un partido así raro y enredado como ahora, ¿no? Claro, eran otras condiciones de acuerdo a la cantidad de calor que hacía en ese momento. Hacían 37 grados. Y había, sí. Pero bueno, por ahora 0 para Neuquén, 0 para Universidad. Ahí vemos claro en el line cómo gana Facundo Gatica la pelota al medio ahora para que vaya Joaquín Sepúlveda. Intentaba con Lucas Gómez. Sacan esa pelota para Puricelli. Puricelli que juega por el sector derecho para Semdorf, que tuvo un penal y no pudo darle a las Haches. Otra vez para Puricelli. Bien, el Sapo Pérez frenando el avance del neuquino. La pelota otra vez es de Matías Escaleta. Allá va como una tromba Augusto González. Avanza y gana metros Neuquén. Cuidado que es peligroso. La sacaron bien esta vez para Mauro Escaleta. El capitán que llega y el capitán que va a convertir. Trae. Para Neuquén Rugby Club. En buena posición. Apoyó allí en la zona de conversión. Y los primeros 5 puntos son para el visitante. Vamos a ver ahora qué puntería tiene Semdorf. El tirador que tiene el equipo de Neuquén. En una buena posición está igual. 5 para Neuquén. 0 para Universidad. Tomándose revancha también el número 13. Álvaro Semdorf, del penal anterior, está cerquita. Frenó el viento también un poco. En 15 minutos del primer tiempo, otra vez cayó la pelota, ¿eh? Eso marca el viento también de alguna forma, ¿no? Mire si en el fútbol hubiera uno que le tuviera así un... ¿No? Qué lindo sería. Los goles que hubiera hecho. Vendrá Semdorf entonces para hacerlo. Y adentro. Bandera arriba. 7 para Neuquén. 0 para Universidad. La patada es de Landa, arriba otra vez, ganando Neuquén. La pelota le queda a Funes, Funes que va jugando con Javier Falcón. Falcón que la tiene, lo tumban al piso, igual la cuida, la defiende y la tiene para Universidad. Cayeron todos arriba, cuidado que quedó dividida esa pelota. Allí están poniendo todos. Y hay penal, por supuesto, juega rápido ahora el jugador número 9, Ivo Rodríguez, que sigue ganando metros y ahora defenderla toda. Se sintió herido allí en su orgullo propio Universidad por los primeros puntos que logró Neuquén. Por eso lucha cerca de la H rival, la saca Landa ahora para Julián Aguiar. Aguiar que va gateando, escarbando allí en el césped. Muy bien, cuidado que tiene el Universitario Rugby Club. Uy, no pudo Guillermo Correa. Escapa esa pelota y será el line. No sé qué le pasó a Landa, que se enojó con alguien, Landa. Vamos a ver, a ver. Lo llama Javier Falcón, habla con el capitán también, que se arrima allí Santiago Pérez. Ahí está. No es como allá en el otro, después la última, no esas cosas feas que se... No, no, no.
No, ya tengo que ir a Peñarol, a ver, ahí les voy a contar cómo son estos. Depende de quién. Bueno, entramos en juego de nuevo, Francisco Sepúlveda en el line. Bien cerquita, es lo que le pidieron, ¿eh? Andá con la jugada. Una frase de un instructor de árbitro es esa, ¿o no? Sí. Andá con la jugada. Hay otra. Así, ¿no? Tan cerca que Kevin y tan lejos que... Claro, exactamente. Mientras lo atienden a Javier Miodoski, el número uno, el médico y los asistentes allí en su mano izquierda, ¿no? En su muñeca izquierda, están trabajando en el uno de Universidad, por eso está detenido el juego. Cronómetros en cero, ahora sí. Para levantar aparece otra vez, sí, esta vez lo hicieron cortita y el que ganó la pelota fue Lucas Gómez para Neuquén. Allí está cuidándola, avanzando con ella, el rollo que se hizo igual, la pelota le quedó al 9 que le da con todo Camilo Barrio Nuevo para bajarle esta Landa, espero que pueda, sí, bien, Landa, que venía media complicada por el viento, le ha quedado otra vez a Leopoldo Más y va Más metiendo la cabeza contra el pasto para cuidarla con el cuerpo. Pérez que la saca otra vez para el Chacal Funes, la defiende Funes. Lo arrastraron contra el pasto, igual Universidad controla y tiene la posición de la pelota, Landa que va, pelotazo largo de Landa, para salir, para acomodar las líneas, la pelota es de Barrio Nuevo y otra vez el pelotazo en el aire, Positano pica y se va, y la pelota es de... es el line para Neuquén. No sé por qué hablan tanto, es lo que quieran. Muy cerca del try de Universidad, digo. Es el line que tiene que hacer justamente el equipo Pato. Qué lindo, qué fresquito. Irá arriba el que gana bien esta vez es Tomás Robedati que va con todo. Habían armado el mol, pero finalmente la pelota es de Neuquén. ¿Cuántos metros está el recorrido? ¿Está cerquita? Y ahí hay 10 metros, ¿o no? 9 metros, 8 metros más o menos. Aproximadamente, ¿no? Después Jimeno dará las mediciones exactas y ustedes sabrán cuáles son la cantidad de metros, pero está muy cerca de la línea de conversión otra vez el Neuquén Rugby Club. El line que corresponde a Neuquén esta vez, para hacerlo está otra vez Francisco Sepúlveda. Amagan el salto corto, irá la pelota al fondo, finalmente gana Neuquén y allí va el molde de ataque. Ganó algunos metros. Dos o tres metros cerca de la línea de conversión, la sacaron otra vez para que vaya a buscarla Augusto González. Va González, que tiene mucha potencia para meter la cabeza en el mole, y el rack de Universidad que defiende con todo lo que tiene. La pelota es de Facundo Gatica, otra vez Universidad cuidando y allí aparece siempre, cada vez que hay que cuidarla, García Cantoni, Miodoski y todos al piso, y pocos centímetros avanzaron, otra vez al piso iba Santiago Pérez defendiendo esa pelota y todo Neuquén en la formación de ataque. Va nuevamente Augusto González que intenta, se le prendió a García Cantoni, que es otro de los fuertes allí en la defensa de Universidad. La sacaron para Puricelli, Puricelli que va con Semdorf e intenta el tirador de Neuquén. Tendrán que sacarla, tendrá que abrirla Neuquén a defender con todo lo que tiene Universidad. El Sepúlveda que va durísimo, el tackle de Pérez que queda por allí, la pelota es de Neuquén, dice, se fue hacia adelante, dice el árbitro, y es por eso que hay offside de Aguiar, pero ¿penal fue? No, van al scrum. La posesión es del Neuquén Rugby Club. Calculo que no le debe gustar absolutamente nada a Héctor Gómez esta faceta del partido, o lo que va del primer tiempo, por la postura que tiene en el banco, ¿eh? Hoy se vino de colorado Héctor Gómez, apoyado en uno de los troncos allí en el banco de suplentes.
La saca Ivo Rodríguez, aire ahí arriba, a respirar, a acomodar las líneas en lo alto. Había ganado otra vez Facundo Giro. Giro que va, Rodríguez que taclea arriba y le ha quedado ahora sí al jugador Rafael Lertora. Sigue Lertora con todo, mirá cómo la cuidó y ganó algunos metros. La sacó la anda ahora para Funo. El Chacal que va, la tocó bien. Qué buena salida la de Universidad en esto. Emilio más con todo. Sigue el Chacal. Funes que se le tiran arriba, cuida la bola, va con Ivo Rodríguez, la sacaron allí para Javier Miodoski, al piso y a cuidarla, a correr a todos para que quede del lado de los patos, en territorio de Ivo Rodríguez que esquerva para sacar esa pelota limpia con Santiago Pérez y la pelota, ¡apa! No pudo otra vez, Javier Falcón aprovecha cada espacio Neuquén, ¿eh? Y la pelota que es para el equipo visitante. ¿Entra mucho viento o no, no? No estamos bien. ¿Te dice que cerramos la ventana? No, no, podríamos, podríamos un poquito. El micrófono está perfecto. Ah, bien, bueno, eso es lo que... Qué linda tribuna, chiqui, me encanta la tribuna, la verdad, ¿no? Enseguida, sí, la cámara 2 y la 3 que están una de cada lado, gente de Neuquén que ha venido también y gente de, obviamente de la universidad y el rugby de la provincia que está viendo este partido en la tribuna. Si no, ¿por qué señal? ¿A dónde lo encuentro? Ahí está. ¿Qué canal lo veo? El Scrown. Usted lo puede ver por 33.1, 33.2. Tenemos las dos señales. Estaremos con el rugby como siempre. Nos retaron porque no vinimos el otro día, che. ¿Viste cómo nos tiran las orejas? Eso es bueno. Quiere decir que no tienen en cuenta. Está saliendo, somos la cábala. Aparte, qué bien la pelota que acaba Javier Falcón y se va directo al try. Ahí está Falcón. Try, 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 try de la universidad. Y se vuelve loco el aplauso de todos. Bueno, el robo que hizo el número 11. Atento. Estuvo en la anterior, lo había intentado... Lo frenaron con un tackle espectacular y ahora Universidad 5. Neuquén 7. Igual está difícil para el flecha Juan Ignacio Landa. Allí va hacia la pelota el número 10. Encargado de esos remates. La tiene complicada, ¿eh? Yo estoy bien acá. Vos dale uno más si vos querés. Irá Landa, tuvo una en San Juan el otro día y va por la revancha ahora Landa. Igual el viento está bien. Y ahí está prácticamente de frente el viento, ¿no? Donde está la posición de la pelota ahora. La puso bien acostada, cosa que tome mucho... Mucha velocidad adentro. Oh, no, se fue afuera. Viste, la sacó el viento, es lo que te dije. Parecía que iba adentro. La acompañó el viento hasta que la dejó correr por el poste derecho. 5 para Universidad, 7 para Neuquén. Es el marcador del partido hasta ahora. Será salida de Neuquén. Correa que ganó finalmente. Va Correa. La formación de defensa de Neuquén. El sapo que fue y chocó con alguien por allí sin nada. Landa que le va a dar. Mirá el viento cómo se la llevó. Bueno. Sí, sí. Y esto que le pegó apenas. No le dio de lleno. La... Invitamos al dueño de la camionetita, ¿no? Bueno. Que claro. Ahí está, el line le quedó finalmente a Universidad. Buena pelota, cuidado. El Guille Palacios que va con todo. Cuidándola, defendiendo la Universidad. Está bajo por 2. Ahí ahora hacia atrás, ahora con Landa va por el Chacal. Mauricio Funes, sigue Funes. Iba al piso Funes, la sacan para Ivo Rodríguez, ahora para Landa, jugaba por el otro lado.
con Emilio Mas. Landa para Gutiérrez, Gutiérrez para Funes, buena. La combinación, otra vez para Landa. Va Javier Miodoski ahora con todo, encaró Miodoski, cuidado, encaró el tractor. Miodoski, y la pelota le queda a Ivo Rodríguez con Aguiar. Aguiar para Funes, no pudo llegar esta vez, la pelota la tiene que recuperar, rescatar Leopoldo Mas. Empezará de nuevo la jugada, era buena la combinación que había tirado Universidad. Sacaron para Gutiérrez, de primera para García Cantoni, cuidado que allí están en el molde de defensa. Otra vez Lertora la hizo picar y la pelota. Fue pase hacia adelante, dijo. Sí. Ha detenido el juego el árbitro ahora para que lo atiendan a uno de los jugadores de Neuquén que está tendido en el piso y por eso está detenido el juego. 7 para Neuquén, 5 para Universidad. ¿Qué tiempo va, relator? Una vez lo hizo, muchacho. Sí, sí. Era el scrum, 30 minutos de la primera parte tenemos. Ahí está el marcador, lo gana Neuquén por 2. Y el scrum que será para el equipo visitante. Camilo Barrio Nuevo para desplazar, para jugar. Voy a apoyar acá en el pupitre, ¿no? La sacan otra vez para Puricelli, no pudo llegar esta vez. La pelota le queda a Escaleta. Arma otra vez el convoy de ataque, el equipo visitante, el número 6, Joaquín Sepúlveda, que intenta. Y todo el escuadrón de compañeros para defenderlo va. El pelotazo había sido de Semdorf. Largo ya afuera, será de Universidad. Veremos qué realidad tiene Universidad en el segundo tiempo. Porque vemos que no es fácil tampoco jugar con viento a favor acá, ¿no? Por lo menos a Neuquén no le favorece que tengas el viento en la espalda. Veremos cuál es la realidad de Universidad, si sí le favorece tener el viento en la espalda. Por ahora va Gutiérrez con todo, el ex tablado allí está aguantando la pelota. Ivo Rodríguez que le va a dar y la frena el viento. Mira, la clava en el aire, la deja flotando. Arriba Pérez, llegaba Gutiérrez. Epa, jugó una mala pasada allí. La pelota le queda otra vez. Ahora para que salga Camilo Barrio Nuevo. El tackle había sido del Guille Palacios. La pelota otra vez es de Matías Escaleta jugando para Puricelli. Se le fue demasiado largo el pase para Mauro Escaleta. Pelota de Universidad. Primer tiempo, estamos aquí en el 33-1 de la televisión digital. Sí, lo van a atender mientras tanto a Facundo Giro, que quedó allí con alguna dolencia después de la defensa de la pelota cuando intentaba atacar Semdorf por ese sector. Por el otro lado, Aguiar, que va defendiendo y cuidando por ahora la pelota para los Patos. En el campo Pato, Ivo Rodríguez otra vez trata de ganar metros con la patada hacia adelante. Intentaba por allí más y no podía. Punteaba la pelota Gutiérrez y todos a correr ahora. El que rescata es Camilo Barrio Nuevo. ¿Intentará y podrá darse vuelta? No, llegó con toda la formación de Universidad con Gutiérrez a la cabeza para tumbarlo. Para que la pelota quede allí, para ganar metros. Para que Neuquén no salga, para tratar de empatar el partido porque por ahora lo gana el equipo visitante. La patada de respiro y la pelota es de Universidad. Vamos a ver el otro sector sur de la tribuna. También está lindo, ¿no? Un poco más entretenido el sector norte de la tribuna que el sur, pero bueno.
Va Palacios. Llegaba Rodríguez ahora con Funes, el Chacal que va con todo, el número 13. Lo cuida y lo defiende por allí Lertola. La pelota le va a quedar a Julián Aguiar. Mirá Julián, el número 5 que la tiró muy bien para el Guille Palacios. Va Palacios, defiende la pelota Universidad, los corren a todos. Buena la cobertura de Correa, jugaban bien por el otro lado. Ahora para Javier Miodoski, mirá la maga que hizo y se lo va a llevar. Mirá, se juntaron dos potentes. Sigue Miodoski con todo. Allí como un topo cuidando la pelota, Ivo Rodríguez que la va a sacar ahora para Landa. Landa que la tira adentro, bien, la hizo otra vez para Guille Palacios. Pelota que va jugándose muy cerca de la H de Neuquén. Rodríguez que intenta una individual y ahora cuidar la bocha y ahora tenerla un ratito. Ahí le quedaba Leopoldo más, se la sacaron otra vez ahora para Lertora con Santiago. ¡Oh! No pudo esta vez Javier Falcón llegar a la línea de conversión. Intenta guiar cuidándola el molde Universidad, que ahí sigue avanzando Ivo Rodríguez con la pelota y ahora va para Correa. Correa que intenta, mirá, es un metro, es un paso el que queda, pero lo que cuesta. La sacaba Rodríguez para Landa, la cambiaron toda para Funes. Mirá qué bien que la hizo Funes. Bueno, la amague, espectacular. La jugada del Chacal Funes para la conversión de Javier Falcón. El amague perfecto del experimentado jugador de Universidad. Allí está sacándose la orejera. Espectacular lo de Mauricio Funes para la conversión de Falcón. Y ahora Universidad dice 10, ¿no? Neuquén 7. Y Landa que deberá convertir. Uno de acá y se deberá convertir, ¿no? Hemos visto a Messi tirar penales afuera. ¿Por qué Flecha no lo puede? ¡Vamos, Flecha! ¡Landa que va! Otra vez la puso bien acostadita, ¿viste? Que con el viento la ponen todos así. Bueno, la conversión de Javier Falcón adentro. Súmele dos más a la Universidad, dice 12. Universidad Neuquén 7. Cambió totalmente el juego. La formación de Héctor Gómez, después de algunos errores en el fondo, finalmente las individualidades también jugaron su papel importante y preponderante. Bueno, muy bueno, no me voy a cansar de decirlo. Lo de Funes. Todo de nuevo. Universidad 12, 7 para Neuquén. ¿Qué tiempo queda? ¿Cuánto queda, hermano? 4:43. Gracias. Últimos 4 minutos de la primera parte. Landa que la sacó ahora para Julián Aguiar. Bien, la hizo Aguiar. Al piso había caído Tomás Robedati. La cuida igual. La saca Landa con Ivo. Ivo para Santiago Pérez. Va el sapo, el capitán con Funes. Funes de primera otra vez para el Guilla Palacio. Mirá cómo lo agarraron. Allí está, a modo de paracaídas igual, va tironeando. Le quedó a Landa otra vez el pelotazo de Landa. Y allá va Correa. Mi compañía buena. La patada de Landa finalmente. Para respirar, redondeando un primer tiempo productivo de Universidad. Veremos qué dice al final su entrenador Héctor Gómez de lo que ha sido al menos esta primera parte, ¿no? La cámara es de Cristian Murciano. Ahora sí, lo veo más activo. Héctor Gómez está diferente, claro, está ganando su equipo. El hombre del rugby en el canal de la Universidad. Arriba la pelota de Facundo Gatica. Después los cámaras se enojan conmigo porque usted me pasa esto escrito, ¿eh? La pelota que la defiende Neuquén. Joaquín Sepúlveda allí con ella en el piso, revienta al aire Camilo Barrio Nuevo. Landa que la baja y está todo invalidado, todo de nuevo. Sí, era para Neuquén la pelota. Por eso la tiene Poricelli para darle, para buscar metros. Buscará la línea y el viento la frena. No, no frenó nada esta vez, se fue fuera igual.
últimos minutos de la primera parte. 12 para Universidad, 7 para Neuquén. Buen marco de público igual, ¿no? Buen marco de público hay. Más allá de que por ahí cambiaron el horario. Más allá de que por ahí es a la 1:30, ¿no? El locro, claro, el locro del 25. Qué buen locro que hubo en diferentes lugares. Uno de ellos en el Palomar. Aquellos que disfrutaron del locro del Palomar, la verdad. Uf, olvídate, ¿eh? El tackle era contra Emiliano Más. La defensa es de Universidad para controlar esa pelota. Señoras y señores, dice que... por hablar... perdieron al menos 10 metros, ¿eh? Por hablar. Algo dijo Ivo Rodríguez a la pasada, después de lo que había cobrado. Irá a buscar las H's, el número 13, ¿no? Semdorf. Lo que cuesta protestar acá, ¿no? Totalmente, no podés hablar acá, sin lugar a dudas. Ahí está Semdorf, que le va a dar, obviamente, que aprovecha el viento a favor y que la pelota está en línea recta. De frente hacia la H. Prácticamente es la última, o sería la última. No escuché la corneta de abajo, pero estábamos muy cerca de cumplir el tiempo reglamentario. Escucharemos la corneta indicando la finalización del primer tiempo. En un ratito nada más irá Semdorf, que mide, saca conclusiones, calcula la posición del viento y la velocidad del viento, que es fundamental también, porque para que esa pelota pase entre medio de los postes, afuera. No hubo bandera arriba, lejos, se le fue finalmente. Ha terminado el primer tiempo aquí en el departamento de Pocito. Universidad le está ganando a Neuquén. Cuando... a punto de comenzar el segundo tiempo, está ganando Universidad frente a Neuquén. El kick será de Juan Ignacio Landa. El flecha, no sé por qué lo dicen el flecha, pero ya en la próxima les voy a comentar por qué. Será. ¿Todo listo? ¿Más atrás? ¿Ahora sí? Emanuel Núñez da la orden. La pelota en juego finalmente para que le quede Escaleta. El pelotazo. Sí. Bueno, el reflejo del pibe, ¿eh? Yo no sé qué pasa si llega a caer en el puesto de trabajo nuestro, la verdad. Sí, cosa que ya pasó. Vendrá el balón de Guillermo Palacios en el line para Universidad. Va para Robedati, la bajan con Robedati. Arman el mall para cuidar la pelota. La pelota quedó del lado de Ivo Rodríguez. Jugó para Landa, Landa que ya tiró larga, no pudo llegar esta vez. Emiliano Más. Tres metros hacia atrás y la pelota será de Universidad. Rafael Lertora para darle la patada de Lertora. Buscando el parabrisas de algún muchacho. Cayó limpia la pelota finalmente, ¿eh? Será... el line que hará Guillermo Palacios otra vez. Ganó varios metros Universidad en esta jugada. Intentaron todas esta vez para guiar. Se fue alta. Le quedó a Gutiérrez y ahí va Gutiérrez con todo. Pasa Gutiérrez, ganó buena.
porción de terreno allí, la pelota es de Landa, la tiraron larga otra vez para que vaya a buscarla Leopoldo Más, la hicieron bien esta vez ahora para el Guille Palacios, va Palacios, Palacios que la cuide, la defiende, se lo llevaron puesto a Palacios. En line de Neuquén. Un movimiento tendrá cuando ha quedado uno de los jugadores de Neuquén tendido en el piso, por eso el árbitro pide que detengan el cronómetro del partido. Para que los asistentes puedan trabajar en la recuperación, digo, de el hombre del Neuquén Rugby Club. Linda tarde de rugby. Tendremos, aprovechamos también para saludar a Victoria del Carril. Victoria del Carril que por estas horas está en la concentración de Leoncitas, está en la concentración de la selección sub-21 de hockey sobre césped. Nada más ni nada menos. Importantísimo para el hockey sobre césped de San Juan tener nuevamente a un nombre de la provincia y a un apellido, la verdad, ilustre en el hockey sobre césped como es del Carril en las filas de una convocatoria de selección, de una concentración de selección de Leoncitas. Toda la suerte para la jugadora de universidad. Francisco Sepúlveda arriba, bajaba González, se le iba. El Noconi es para Universidad. Scrum muy cerca de la línea de conversión. Universidad lo está ganando. Apenas algunos minutos del segundo tiempo tenemos. A controlar la formación del Scrum. Ivo Rodríguez que va a jugar. Está en juego, dice el árbitro, y ahora sí. Ahí va otra vez Robedati con todo. Robedati ya al piso. Queda jugable para Universidad. Intentaba Julián Aguiar el mol de ataque de Universidad. Apenas 2 metros de la línea de conversión. La sacaron para Lertor. A largo iba Lertor ahora buscándolo a Javier Falcón. Tendrá que pensar de nuevo el número 11. La tira hacia atrás. Bien la hizo para Leopoldo Más. Lo defiende, lo cuida Rafael Lertora en la jugada. Rodríguez que la sacó para el sapo. Santiago Pérez, ahí va el capitán, lo tiraron al piso. Queda para Universidad finalmente otra vez. Jugando para Landa. Bien la hizo Landa con el kick hacia adelante. Pero dice que la pelota es de Universidad. Sí, señor. A formar el Scrum. Buena chance. Una conversión a esta altura es para que esté un poco más tranquilo el equipo de Héctor Gómez. Ahora sí. El Scrum está formado, la orden para que pueda jugarla, deslizarla. Ivo Rodríguez, pelota de Lertora, otra vez para Landa, la sacaron. Esta vez muy bien de Lertora para que vaya más. Ahí trae para la Universidad, no tele 5 más. Buena la posición donde recibió Emiliano Más. Y la patada será de Juan Ignacio Landa. Vamos a ver ahora, viento a favor. Tal vez sea buena posición también para el número 10 de Universidad. ¿17? Sí, 17, ¿no? Bueno, gracias por el aporte, no hay problema. ¿Ah?
se le dice goleador? ¿Qué se trae? ¿Se trae un goleador? No, 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 se le dice goleador también. En la conversión, el mejor hombre, mejor dicho, Qué difícil está hasta para usted, caballero. Totalmente, ¿sabe qué es lo que decirle al convertidor del try? Así como dice usted, no se puede. Ir al anda, ahora sí. Se fue Funes aplaudido en universidad. Allí está la anda. Afuera por milímetros, afuera. Apenas desviado. El viento que se la llevó puesto una vez más y la salida será para Neuquén. 17-7. Ya actualizamos el marcador en un rato. Totalmente el viento que juega a favor. El viento es el jugador número 16 en algunos casos, ¿no? O resta un jugador también, puede ser, ¿no? Depende de dónde lo mire. La pelota le queda a Universidad a toda velocidad ganando metros. Ahí va Emiliano Mas. Intenta hacia adentro el choque y ahí... una falta. Hubo offside allí cuando intentó buscar la cobertura Emiliano Mas. La patada es de Camilo Barrio Nuevo. Y otra vez al line. Universidad que quiere recuperar lo que pasó la semana pasada en el Clásico frente a San Juan. Apenas un punto abajo quedó del equipo de Santa Lucía. Allí va en line, gana bien, esta vez Robedati le quedó a Ivo Rodríguez. La sacaron hacia atrás para que vaya Nicolás Bulos, ganaba bien. Allí el jugador Leopoldo Mas, pelota de Universidad, pachó con alguien. Le queda otra vez a Muñoz, Gabriel Muñoz, que va con todo, ha recuperado la pelota Neuquén. El tractoreo, que no le resultó productivo. Otra vez la mala posición, esta vez de Octavio Camus, que está en el campo de juego. Y el kick será esta vez de Camilo Barrio Nuevo, que la tira afuera. Francisco Sepúlveda, que la tira larga. Buena jugada de Neuquén esta vez. Le queda Barrio Nuevo. La sacan otra vez para Joaquín Sepúlveda. Lucha Bulos. Defiende Universidad. Correa, que quedó enganchado allí en el mall. Francisco Sepúlveda iba al piso. Trata de defender y cuidar la pelota Neuquén, muy cerca de las H's de Universidad. Con todo Mauro Escaleta. La marca universitaria que hace retroceder la formación del equipo visitante. Y la falta de Universidad, la pelota a favor de los neuquinos. Ya jugaron rápido, lo hizo bien Barrio Nuevo, descargó para Gatica. Gatica que va en el molde de ataque, Neuquén que gana varios metros, metiéndose en el último tramo del campo de juego. Intentaban otra vez con Matías Escaleta. Todos ponen, la sacaron bien esta vez para que vaya Mauro Escaleta con toda la velocidad al piso Buloso. Lo engancharon. Muy cerquita Universidad defendiendo esa pelota. Barrio Nuevo que va otra vez para Emiliano Leighton. El 5 que intenta quedó trabado en el mall de defensa de Universidad. Y la pelota es para Neuquén, jugaron rápido. Cuidado, Leighton que iba centímetros de la línea de try. Retrotrae el juego el árbitro hacia atrás. Creo que calculó mal finalmente
el jugador número 7, Juan Bichich, cuando intentaba tractorear buscando el try. Y el scrum es de Universidad. Y si la sacan, seguramente será con una patada larga de esa zona, veremos. Si no, se desarma el scrum. No se desarmó finalmente, ahora sí va Robedati con todo. No me hicieron caso, la verdad. Esta vez intentaron salir con jugada. Allí va Lertora con todo, patada al fondo. A la tribuna, estaba atento para cuidar a mi compañero, como es una regla del rugby aquí en la cabina de Sama TV. Pocos disfrutan como disfruta Murciano de estar acá en esta cabina, la verdad les digo, ¿no? El que le gusta elegir los momentos para venir a compartir con los compañeros. Señoras y señores, allí va Agustín Escaleta, le quedó bien otra vez al Guille Palacios, va Palacios con todo, tractoreando allí en el fondo, le quedó a Ivo Rodríguez, la sacaron para Aguiar, Aguiar que va cortito, epa, y al piso, intentaba Alan Pedrol, Rodríguez que va con Bulós, Bulós que va para acá, buscamos que la hizo muy bien, al piso otra vez, si no podía avanzar Rafael Lertora, igual la pelota queda para Universidad, la jugaron con Octavio Camus, va para Pérez, de primera para Aguiar, Julián que va con todo, defendiendo y cuidando la bocha, ganando otra vez metros, más atrás la pelota para Camus, la jugaron bien para Emiliano Más, hacia adentro, queda jugable para Universidad, le queda Rodríguez, la pide otra vez Esteban Pajés por allí defendiendo, hacia adentro para Pedrol, otra vez ahora el pelotazo, era de Nicolás Bulós, largo y al fondo de Neuquén. Tendrá que sacar de la misma manera Neuquén. Envenenada viene, frena el viento y le queda en el pecho a Aguiar. Hacia atrás ahora para que vaya Esteban Pajés. Gana metros Universidad. Quiere convertir otra vez con Aguiar. Al choque y a cuidarla. Rodríguez que la saca otra vez para Bulós. Jugaron bien esta vez. No podía Lertora jugarla, por eso hizo la individual. Ataca y ataca Universidad. Esteban Pajés que va. La sacaron nuevamente para Bulós. Allí está Gutiérrez de primera. Muy buena la pelota para Pérez. La tiraron larga, pica. Y justo rescata la pelota Robedati. No está en juego, dice el árbitro. Retrotrae la jugada mucho. Metros hacia atrás. Y dice que es para Universidad cuando detiene otra vez el reloj. ¿Llamará a los capitanes otra vez? Lo llama Escaleta, el capitán de Neuquén. ¿Habrá tiro a la H? Pregunto. ¿Habrá tiro a los palos por parte de Universidad? Porque está Lertora con la pelota. No. Buscará en line. Con tanta rabia. Cuesta nada pegarle así que se vaya y listo, ¿no? Digo, qué sé yo, bien de afuera, yo después me retan por todo lo que yo digo. Sí, viene Patricio Videla. Le mandamos un saludo a Patricio Videla que nos enseña muchísimo justamente. Amonestado el 4 Lucas Gómez en Neuquén, en line que es de Universidad. Calculo que es Palacios el que está allí con la pelota. Arriba ha ganado Gutiérrez. Mirá que encima que salto lo levantaron como 5 metros más todavía. Allí está el mol que la defiende Universidad. El que trata de cuidar la zona de conversiones Neuquén. Se pone áspera la situación. Todos ponen tractorea a Universidad para llevárselo puesto.
y ganar y seguir ganando metros. La pelota quedó en posición de Universidad, sigue jugable y ahora va la pelota para Palacios. Palacios que va a remeter con todo en la formación de Neuquén, muy cerquita del H, apenas 2 metros de la conversión. Es Universidad el que intenta, va Ivo Rodríguez, busca el hueco, sigue Ivo. Se encontró con un mar de camisetas azules. Está detenido el juego y ahora van a llamar a Ivo Rodríguez. Sí, va a conversar con su asistente. Algo pasó en esa arremetida que intentaba Universidad y que se defendía Neuquén, ¿no? Habrá sanción para alguno de los jugadores, veremos. Otra vez va el número 11, el capitán de Neuquén, Escaleta, a hablar con el árbitro. Le explica cuál ha sido la situación que han visto sus asistentes. Habla con la gente de Universidad. Y la pelota es de Universidad. El scrum se va a formar ahí. En uno de los recodos del campo de juego. Y la cámara que nos juega también un papel importante, esta vez en contra de nosotros, ¿no? El viento, perdón, contra la cámara, perdón. Ahí está. Se desarmó. Vamos de nuevo. En la segunda parte estamos. Agárreme, caballero, agárreme. Lo sostengo, no se vaya, no se caiga. Ese trípode está al borde también en una de sus patitas. Lo debería, mira, no voy a hacer que. Yo lo que pone ahí, las cosas que están en las cornisas no me gustan a mí. Nada de cornisa. Perdón por utilizar ese vocabulario falaz. Vendrá. La gente entenderá todo lo que decimos, ¿no? Calculo que sí. Luis, ¿entenderá Luis? ¿Llegó Luis a la cancha? No, ¿no? No. Ahora sí. Bueno, hubo una falta. Ahí la está marcando a favor de Universidad. Vamos al scrum y seguimos en la misma zona. Por ahora se defiende Neuquén, ataca Universidad. Según nuestro tablero, 17 para Universidad, 7 para Neuquén. Partido raro. La amarilla ha sido para González, finalmente. El número 3, Augusto González. ¿No? E ingresó el número 16, Oscar Ledesma, en Neuquén, que va a ubicarse en la primera línea del scrum. Seguimos, nosotros aguardando por ahí. No termina de formarse ninguno de los dos equipos para el scrum. Ahora sí, es jugable, dice el árbitro. Por eso la desliza Rodríguez. La pelota es de Universidad, nadie la encuentra. Nuevamente se desarma el scrum. La falta otra vez es para Universidad y algo va a hablar con el asistente. Llevamos como cuánto, como 5 minutos ahí, en ese scrum. Hubo falta a instancias de su asistente. Emanuel Núñez dice que la pelota ahora la impulsa Barrio Nuevo para Neuquén. La tiraron larga, se la dejaron finalmente. Amas, juega Rodríguez, la cambiaron toda. Va Leopoldo.
avanza con todo lo que tiene, le quedó a Rodríguez, la tiraron adentro para Pérez, Pérez que va a cambiar de lado para Aguiar, Aguiar que se la llevaron puesta otra vez para Pérez y hay falta. Alguien avanzó la línea y la pelota es de Neuquén. Es Crown en tres cuartos de campo. Es lo que indica el árbitro Emanuel Núñez. Lo gana Universidad. Estamos en el 33-1 de la televisión digital en Sama TV. Allí está ganando otra vez el Neuquén. Avanza con esa pelota gatica. La formación de Neuquén que cuida bien esa pelota otra vez para Juan Vichich. De todo y finalmente Barrio Nuevo. La limpió bien otra vez para Semdorf. Se le escapó la pelota a Neuquén. Trata de cuidarla esta vez Rodrigo Benito. Tiene que jugar el Neuquén. Epa, algo escuchó el árbitro por ahí que se dio vuelta. ¿Sí ven? Al estilo murciano. Dice, ¿qué pasó? Están atendiendo a uno de los jugadores de Neuquén y por eso frena el reloj. Pablo Córdoba, el número 22 al que estaban atendiendo. El scrum favorece a Neuquén. Es la indicación del árbitro. Epa, cada vez más fuerte el viento. Cualquier día llego, voy a terminar allá en la calle Costa Canal, más o menos en la cancha de Picón, si sigo así. Sí, sí, agárreme, agárreme, murciano. Quiero seguir viniendo con usted. Ahí viene el scrum. Acordate, estamos en Campus Deporte todos los lunes a las 14:30 por el 33-1. Conduce María Eugenia Silva. Que el otro día le sacaron como 5 tarjetas verdes. Pero bueno, esa es otra historia. La pelota es de Neuquén al choque. Ahí va Rodrigo Benito que defiende y cuida esa pelota. Barrio Nuevo que la va a sacar. Aparece otra vez por allí el número 12. Matías Escaleta bien la hizo esta vez el Neuquén. Con todo el tractor Semdorf que va buscando avanzar en el campo universitario. La pelota que va jugándola Vichich al piso. Vichich otra vez. ¿Qué dijo? ¿Ganó 3 metros? Sí, sí. 3 metros hacia atrás Universidad. Jugable le quedó a Barrio Nuevo que seguramente la va a tirar lejos, calculo, ¿no? Calculo, ya no digo lo que va a pasar porque recién la andan. Cuando lo sacaron me dijo, silencio, nada más, así, silencio. Barrio Nuevo que va con el kick hacia afuera. Posición privilegiada para Neuquén, buscando el try, digo. Posición complicada para Universidad, para defender la zona de conversión. 17 para Universidad, según mi cuenta, 7. Solamente para Neuquén. Vamos a ver, irá a esa pelota Francisco Sepúlveda. Arriba, Vichich no pudo finalmente con Robedati. Todos ponen, todos luchan. Empuja y empuja. El árbitro dice que hay otra infracción que cometió Universidad y la pelota será esta vez de Neuquén en el scrum. Y ahora cambiamos de recodo, ¿no? Nos fuimos al recodo sur, estuvimos en el recodo norte del campo de juego. El que defiende su Universidad en este segundo tiempo, ese sector del campo, aquí en el departamento de Pocito. Estuvimos con los Dinos también en este fin de semana, ¿no? Todo lo que ustedes tienen para ver a través de nuestras redes sociales, también en Facebook, Sama TV, señal UNSJ, empuja y empuja, Neuquén, se defiende Universidad, y quedó la pelota allí, va de nuevo, el scrum sigue siendo para la gente visitante.
Ya enseguida estamos con el tiempo de juego que tenemos en este segundo tiempo, en la segunda parte y última del partido. Ahí está el scrum, se formó bien esta vez. Desliza la pelota. El Neuquén intenta Vichich, no podía, la tiraron hacia atrás. Epa, le quedó el hueco, jugó bien con el árbitro esta vez. Sacaron y ganaron apenas algunos metros Universidad, pero sigue la intención esta vez de Rodrigo Benito. Sobre la línea, sí, hubo conversión finalmente. Es lo que marca el árbitro. Llegamos a 10. Me parece que fue el número 20, Benito, que viene corriendo acá con las cintas en la rodilla, ¿no? Creo que es el número 20 el que convirtió. Por lo menos era él el que empezó la jugada de ataque en el molde de ataque que tenía Neuquén justamente. Bueno, ya se dará vuelta. El número 7, Vichich, ahí está, es el que ha convertido. Bueno, 10. Para Neuquén irá el penal de Álvaro Semdorf. ¡17-12! Bueno, puede ser. Ya preguntamos bien en la mesa de control, ¿eh? Claro, si convierte. Ah, claro, 7-5-12. Sí, estés con la calculadora en este momento. Si convierte son 14. Perdón, es que yo no tenía calculadora en la primaria. Arriba. No hubo conversión, no llegó. Viste como la frena el viento, ¿no? Y más si va así envenenada. 17-12. Claro, 7 más 5, 12, ¿no? Claro, páseme la fichita porque voy. Como en el truco, claro. Y puse las rayitas y todo, ¿no? Enseguida me muestra la planilla. Todo bien. Irá la patada ahora de Lertora, señores. ¿Quién descansa? Se fue Gutiérrez en Universidad, por eso el aplauso de la gente, la patada de Lertora. El que baja es Vichich. Ahí estaba saliendo finalmente el número 17, Agustín Escaleta, que trata de cuidar la pelota para el Neuquén. Cabezazo de alguien por ahí que reclama alerta. Robedati, cuidado. Bueno. El line será para Universidad. Pasó cerca, sí. Va Palacio, se va Correa. En Universidad ingresó Matías Miodoski. En el equipo Pato arriba. Esta vez no pudo llegar a Universidad. La pelota le va a quedar a Gabriel Muñoz. Otra vez para Neuquén. Bien la hicieron esta vez entre Vichiche y Facundo Gatica. Ganando metros, se escapó la pelota. Por eso le gana a Universidad. Se la queda para ellos. La cuida, la defiende del cuello. Eso es lo que reclama la gente. Que el tackle, el agarre, había sido muy cerca del cuello del jugador de Universidad. Cuando hay un jugador tendido de Universidad, me parece que es Aguiar. Igual la pelota la van jugando por el otro sector ahora para que vaya controlando Javier Falcón. Cuida esa pelota el equipo de Héctor Gómez. Otra vez jugándola para Bulos. Todos luchan y luchan y luchan. Ay, no pudo esta vez. Igual le queda a Pajés. ¿Qué dijo el árbitro? Que hay. Hay otra vez offside. Vamos al scrum. Vamos al scrum. Ivo Rodríguez dijo: por favor, silencio en la tribuna. 30 minutos tenemos. Y van a atender a un jugador de Neuquén. Dale, viejo, dale,
Bueno, está bien, Semdorf, es lo que marcaba justamente para que pueda jugar Emanuel Núñez, el árbitro del partido, para que pueda darle el ok a la formación del Scrawn en la mitad del campo de la cancha universitaria. Bueno, hay un cambio, claro, se fue Semdorf, ingresó el número 23, Facundo Sepúlveda. ¿Cuántos Sepúlvedas que hay en el campo de juego? Como 9 de julio, ¿te acordás 9 de julio? La tía, todos eran de buenas, en la tribuna me acuerdo, sí. Vendrá aquellos viejos tiempos del fútbol, sí. Jugaba rápido Barrio Nuevo otra vez. Nosotros debemos hacer estas asociaciones libres entre fútbol y rugby nada más, ¿no? El 14 que va con todo, va como una tromba Facundo Chiro. Lo tumbaron antes de llegar la bandera arriba y la pelota es de Universidad. Se apuraba Javier Falcón. Hay equipos que se comen de a 9, ¿se acuerda? También, como, claro. Lo bueno es que en el rugby, bueno, es 17-12, ¿no? Es mucho más común. Hay equipos que por el fin de semana le hacen 9 goles y hay jugadoras que no lo toman muy bien, digamos, en la semana, ¿no? No es rugby. Y no es rugby, justamente. No es rugby, sí. Y no soportan la crítica periodística, justamente, ¿no? Ahí está ganando. ¡Epa! Tenía espacio otra vez Juan Bichich para ir y lo frenó el silbato del árbitro. Vamos al scrum nuevamente. 17-12 lo gana Universidad por ahora. Hizo todos los cambios que pudo Héctor Gómez. Un poco más de 30 minutos tenemos de juego en el segundo tiempo. La pelota la va a controlar. No la controló nadie porque otra vez se desarma el scrum. Comete falta Neuquén. Pelota que... Ah, ahí está. Marcó clarito. Lo viste, ¿no? Asentó la rodilla en el scrum. Por eso hay penal para Universidad que Lertora seguramente tirará afuera. Gracias, Rafael. Y el line que será para Universidad es lo que marca el asistente, el lineman. Apenas unos metros en el campo de Universidad, en el centro, en la línea central. Guillermo Palacios para hacerlo. Cuidado con el viento que puede jugar en contra. A ver, alto va para guiar, la bajaron bien esta vez para Ivo Rodríguez. La juegan y la sacan para Nicolás Bulós, con todo, como una tromba, como siempre el sapo Santiago Pérez. Otra vez para Rodríguez, la cambiaron larga para Pajés. Va jugando para Lerto, la de primera para más, se la tiraron larga para que vaya a jugarlo Emilio. La pelota se fue del campo de juego. Tendrá que reponer Neuquén. Buena jugada, rápida jugada hicieron esta vez los hombres universitarios. Ah, line para Universidad finalmente. Agustín Escaleta para hacerlo. Buscarán al jugador Gatica Dobro que iba con la defensa. Pecha y empuja Rodrigo Benito ganando metros también. Barrio Nuevo que la va a sacar otra vez para que la tenga Bichich. Contra la marca de toda Universidad del molde de defensa. Avanzó lo mismo. Alguno tomaba del cuello por allí. La pelota será de Universidad. Alguien quedó en offside en esa jugada. La asistencia es lo que pide Manuel Núñez. Ahora sí jugará Ivo Rodríguez. Y está jugable. Ahora sí. Tira cortita.
sale rápido esta vez. Javier Miodoski al choque. Leopoldo Más, el que picha y da todo lo que tiene. Es Octavio Camus, también la saca Rodríguez otra vez para que vaya a jugar Alan Pedrol. Al piso iba, perdió la pelota finalmente Universidad, por eso se lamenta la tribuna. La pelota le va a quedar otra vez a Pablo Córdoba. Neuquén, que la tiene en la mitad. Partido irregular de Universidad hoy, la verdad. A toda velocidad va Escaleta. El choque es con Leopoldo Más, que lo frena hasta acá. Nomás llegamos. La pelota que la luchan todos. Casi gana la posición Universidad en esa. Y ahora la falta es para Universidad. Vamos al scrum. Quedó la pelota jugable por allí. Va con todo Miodoski por allá al choque. Sigue jugable Rodríguez, que le da al viento. Rebota en Palacios y será. Si el nocón fue de Neuquén. Vamos a ver. Sí. Había rebotado último en el Guille Palacios, pero el nocón primero había sido el jugador de Neuquén. Otro scrum. No es vistoso el partido, no es bueno el partido, ¿no? Pero claro, por ahora le favorece a Universidad, que está ganando. No tan cómodo como cuando empezó la primera, el segundo tiempo, pero juega rápido Pajés ahora para Rodríguez. Va Rodríguez, juega con Emiliano Más. Más que intenta, Más que pone, la cuida, la defiende. También Octavio Camus sacando gente para que pueda jugar Rodríguez de primera para Pajés. Allí está Pajés defendiéndola con alma y vida. Otra vez le queda Rodríguez hacia atrás para Bulós. El Sapo Pérez, que la tira por arriba. Muy bien la hicieron esta vez con Ezequiel Bulós. 3 metros hacia atrás Neuquén. Trabado el partido. Aguerrido Neuquén. Están atendiéndolo al jugador número 18. Augusto Malerbi, ¿no? Mientras se forma el scrum. Cerca del final del partido estamos. Juega Barrio Nuevo. La sacaron rápido. Ahora para Vichich. Cuidado que es buena esta hora para que vaya controlando la pelota. La gente de Neuquén. Intentaba giro por allí en velocidad. Otra vez esa pelota para Facundo Gatica. ¡Wow! Robedati no pudo, le quedó otra vez esa pelota. Ábulos. Pecha y empuja Universidad con todo lo que tiene. Va para Octavio Camus. La hizo bien Camus, mirá cómo lo levantó. Allí está. Otra vez para Camus. Jugaban para Rodríguez. Bulós, que la hizo bien. Para controlar, para cuidar. Trata de abrir
Camus, mirá qué bien que la hicieron y allá va Alan Pedrol. Octavio Camus que va a convertir, va Camus, Camus, Camus. 5, no, 3-5, trae, trae, trae para Universidad. Allí está el tryman de Universidad ganando muy bien la posición. Prácticamente había empezado la jugada del número 21 con esa arremetida en la defensa de Neuquén en la mitad de la cancha. Llegó para convertir 5 más para Universidad. Y el tirador ahora. Ah, Rafael Lertora, claro. Es el otro tirador de Universidad. Perdón, Rafael. El número 12. Rafael Lertora. Jugador que le pega fuerte y puede convertir en esta, ¿eh? Un día voy a patear una guinda, a ver cómo es. Sí, 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 sí. No, 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 que no llamen porque... Irá Alerto, allí está midiendo, sacando conclusiones, reactualizando también el GPS para ver si el cálculo es exacto y que la pelota pase entre medio de los postes adentro. 2 más. Sumó de 7 Universidad en esta jugada. Lo necesitaba el equipo de Héctor Gómez. Y vuelve otra vez a estar cómodo Universidad en el marcador. 24, ¿no? Si no saqué mal la cuenta. Sale Neuquén. A defenderla ahora porque Neuquén va por todo para tratar de descontar la pelota. Que la tiene Matías Escaleta. Allí están abriendo otra vez ahora para Mauro Escaleta, el capitán de Neuquén. Buen tacle. Para que quede allí de Pajés. El que intenta es Javier Falcón. Y la pelota le queda a Neuquén. Dobro que jugaba hacia adentro para Gatica. Gatica que va controlando Barrio Nuevo. Hacia atrás otra vez para que vaya teniendo Augusto Escaleta. Buen robo. Buen robo de Lertola, pero frenaron todo. Frenó todo. Retrotrajo la jugada al inicio, prácticamente en la otra punta. El árbitro Núñez, por eso se enojan. Mira la tribuna porque dice, ¿qué me dicen? ¿Qué me están diciendo? Dice, ¿te fijaste el tiempo? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto tenés vos? Y prácticamente creo que estamos en el final. Y no sé. 2 minutos más. A ver. Según mi reloj, dice, ¿cuál es el problema? Vine a esto. Sí. Dice, se parece a Murciano como dirige. ¿Qué me importa? A ver. ¿Quién es el árbitro? Nunca volvió a dirigir porque no. Ahí está la pelota de Barrio Nuevo. Se desarmó, no juega, es jugable. Va Dobro hacia atrás otra vez. Intenta Escaleta. Pajés que lo frenó y lo clavó ahí nomás. Otra vez Barrio Nuevo para que juegue Neuquén. Intenta Vichich. Epa, no pudo. Esta vez Medoski. Quedó la pelota por allí. Es jugable, es lo que dice el árbitro Augusto Malherbi que va. Universidad que se defiende, lo está ganando por ahora bien cómodo. ¡Epa! Alto ahí que hay falta, dice. Jugada ilegal y jugaron rápido. Cuidado que jugó rápido Matías Escaleta. Al piso Universidad que pone todo. Esta vez sí me gusta Universidad en este tramo del partido. Va la pelota otra vez para Vichich. Está el tiempo, tendrá que salir, calculo. Bien, la hizo Mauro Escaleta. No pudo tirarla para nadie. Allí nomás llegó con la marca de Palacio y también del jugador Bulós. Intenta Dobro. Dobro que va al choque finalmente con Camus. Sigue en poder de Neuquén esa pelota. Escaleta que iba, lo agarraron de la camiseta. A Facundo Sepúlveda, recuperado Universidad y con todo va. No pudo. Esta vez Facundo por aquel lado. Mira el reloj. A ver. ¿Qué dijo? Señoras y señores,
Según mi reloj yo tengo el tiempo. Ha terminado el partido, señalando la mitad de la cancha justamente. Emanuel Núñez dice que Universidad acaba de ganarle a Neuquén por la fecha del top 8. Sigue volviendo otra vez al triunfo, metiéndose en los puestos de arriba. ¿24-2? Estaba bien entonces. 24 para Universidad, 12 para Neuquén. Se saludan los protagonistas, señoras y señores. Vamos a una tanda, ya venimos para las voces de protagonistas aquí en la cancha de los Patos. Ha ganado Universidad.